presente. ¿Qué onda, Edu? Maximiliano XD, saludos. Hola, nuevo, ¿qué onda, Guillermo? Cuadrilátero, la segunda, bueno, el segundo cuadrilátero de la noche. El primero, pues, no sé qué peine, pero bueno, ya estamos acá. Vamos a ver qué pasa, jóvenes. Primero, volví. Ángel YouTube, damaso, puedo entrar a tu clan. Puedes mandar Soli ahí. Espérame, les pregunté que si van a tener espectadores. A ver, porque aquí hay un TF y hay TF y TF. Vale, el dueño de la sala hace Akira, me imagino que esa es la organizadora. Bueno, una de las organizadoras. Ok, entonces todos son Exotic 4, 5 y 6. Y este es Ark. Pero yo no tengo un... Tengo un Renegados, Exotic, Revolución Steel y Tiro Fijo. TF es Tiro Fijo. ¿Qué onda, Jaquenel? La Jaquel regresó. Ahora, ¿qué pasó con Twitch? Nadie. Nada más que... Bueno, habla con mis jefecillos ahí y dije que va a hacer directo en YouTube un rato. Vale, jóvenes, las reglas del día de hoy son las siguientes. No se valen granadas. ¿Cuáles son las granadas de cualquier tipo? Granadas, granadas de humo, cegadoras. Explosivos no se valen. Explosivos así como lo son las granadas ya explicadas. M79, pistola pesada, minas, etc. Planeadores, queda criterio de cada clan. Creo que no hay planeador ahorita. Durante la sala, ballestas, queda prohibido la ballesta. M82B, queda absolutamente prohibido el uso de esta arma durante toda la competencia. Fusil de francotirador, está prohibido el uso de AWM, así como el uso de la AK-98. BCS, no se vale usar la BCS. Segundos pisos, está permitido cualquier tipo de destructor. Está permitido cualquier tipo de estructura. Queda prohibido Queda permitido cualquier tipo de estructura que proporcione el juego a los participantes. Ok. No vale hackeo, team, acuerdos, sobornos, discriminación, acoso, suplantación, derechos de autor, imagen publicatoria. Violar, pasar. Acosar a un participante, todo eso, bueno, esa parte. Pero bueno, gente, estamos al día, presentes. Pam, 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 pam. ¿Qué onda? ¿Qué bingo? ¿Quién va a costar en el Free Fire? XD, ya vi. Son 4 de cada clan. No, son 12. 12 de cada clan. Todos los exotes. Nos faltan. ¿Qué serían los renegados? No sé, Revolution Steel, maybe.
ETS, ¿quién será? ¿Es quién es? XT es Exotic. Y ETS. Pues ni idea, a ver qué. Ah, era acosar, me equivoqué, dice. Castear, Carlos, castear. Hola, Monse, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maldito autocorrector, neta, me cae que si no. Me cae. Pero se están yendo esos compas de aquí, ¿o qué onda? Hola, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Saludos, bienvenidos. Tenemos 32 de 48 ya presentes en la sala. A estos les falta uno. O ahí hay alguien. No, les faltan. Hay 32. Nos faltan un buen. Hola, Monse. El anime está jugando. No, jugaron. Creo que jugaron este jueves pasado. Y les toca el siguiente jueves, creo. Qué nervios. Sí, no, Sergio, les toca jugar la siguiente semana. Algo así había dicho Shaggy. Porque le estaba regañando al Edu. Hace ratito estaba regañando al Edu. Que no mames, Edu. ¿Ya dejaron sus likes? No han dejado sus likes. No creo. Vámonos, estamos en vivo y a todo colorcito. No se les olvide dejar sus bonitos, suculentos, excitantes y calidosos likeazos. Y compartan. El pasado no jugamos. ¿Cómo así no jugaron? O sea, ¿no se presentaron o no? ¡Estamos activos! Shaito García, hola, Carlos. Yo, di like. Gracias por sus likes. Pues ahí vamos ya con un buen de likes. 19, 18 likes, gracias. Las contraseñas no se las puedo dar. Yo ya, gracias. Joder, este es un torneo, o sea, no los puedo invitar porque, digamos, estos clanes han tomado su tiempo para registrarse, para estar en el torneo. Así que vamos a ver qué pasa, cómo les va y qué sucede, Bloncuta. Tan, Tóxico Roy va, bebé. GTA Cerdita. Hay de varios, no sé. Déjales, les escribo ahí. Killer Angels. Buena suerte a todos y que gane el mejor. Gracias, Killer Angels. Salud, bro. Hey, ustedes les tocaba jugar saltitos, ¿no? Pero de todos modos, muchas gracias, bro. Gracias por tus $2, que te agradecen. Ya tenemos una coca, jóvenes. El que queda campeón de ese torneo pasa a las ligas competitivas o cómo está el business. Bueno. Saludos, Hitlerman. Es un torneo. Va a durar varias semanas. Pero es para una bolsa de, como, creo que $600. Algo así. Pero son buenos premios, bro. Son buenos premios. Gracias por la donación, neta. Muchas gracias, bro. Se te agradece. Killer, Justin, vete a comprar un cigarro. Y no vuelvas. Hoy los cigarros. Sí, cálmate. Se fue papá a comprar cigarros y no regresó. No mames. Ah, ok, está bien, bro, gracias. ETS en la house, nice. Pero el torneo es por clan. Sí, es de clanes. O sea, son cuadriláteros en sí. O sea, ahorita son cuatro clanes. Va a jugar Renegados, Exotic,
Revolution Steel y Tiro Fijo. ETS, el mejor clan. Nice, nice. ETS. Invita a pasar al gran maestro. Uy, ya ven, Shirley es un chico. Ahora es gran maestro. Hace rato era... soy chica. ¿De qué región eres, bro? Región de Estados Unidos, Shaito. Ya que inicie en 20, tengo versus Wish Justin. Ah, ¿cuántos son por clan? 12. ¿Qué onda, crack? Saludos a Aaron Batista. Bienvenido, ¿qué tal? Son 12 por clan, Simón. 12 jugadores por clan. Gracias por sus 20 likes. Gracias al que dejó su dislike también. Se les agradece, jugadores. Es que si no quieren dejar su like, no dejen like. Pero no se vayan sin dejar nada. Déjenme un dislike. Pero déjenme algo, no importa. Uy, ya la mandaron. Venga, gente, vamos a ver qué onda, crack. Vamos, crack, a ver qué pasa. Tengo como un año sin castear partidas, entonces. Así que. A calentar y a silenciar toda la bocina. Tóxico Roy, tiro fijo. A ver, tiro fijo. GT, Geto Clan. Exotic. Regaos. ¿Cómo puedo hacer para entrar a tu clan? En mi clan, pues manda solicitud y si te aceptan, pues hay que aceptar. Agárrele duro. Hoy lo Jack. ¿Qué dice la Jackel? Shirley tiene el. ¿Resaltado? Ahorita me voy a jugar a Among Us, vale. Vale, jóvenes, esto va a estar buenísimo. Evolution, ahí está, Evolution ETS. Ya vi. Evolution ETS, pequeñines. Arc Academy, Arc Oficial, Geto Clan. Tiro fijo. Geto Clan. Exotic. Están todos cayendo por sus respectivos lados, jóvenes. Suerte que gane el mejor clan de hoy. El que dé lo mejor de su team. Espero que todos corran bien con las reglitas. Recuerden, no se valen los explosivos. Minas, granadas, lanzapapas, pistola pesada. No se vale francotirador. No vale tampoco la BCS. Todo el mundo ahorita va a lootear. Uy, trae la bolsita también. Todos traen la bolsita, very nice. Este no. Se va a poner buena la situación, jóvenes. ¡Qué emoción! Y vale disparar. ETS, amigos, ¿qué onda, Pipo? Saludos. Pues yo me imagino que se vale disparar. Mejor que se agarren a cachetadas. Sería una loquera, ¿no? Que todo el mundo dispara ahí a cachetadas. Arc Academy. Tu clan. Oye, pero estos jóvenes, bueno, ellos tienen una variedad. Imagino que es de equipo, ¿no? TF Sebas. Toxic Rollbine. GT. Cheeto Clan. Le quitan lo divertido a la partida sin esas armas. ETS, mijos. Janet, saludos. Saludos, Janet. ¡Se quiso reír! ¡No! ¡No le funcionó! ¡Nos alejamos de él! ¡No le funcionó! Vamos, jóvenes, a ver ese apoyito a su clan. Ese apoyo a su clan. Comparten el directo, se les agradece el corazón. Los adoro, los amo y se los agradezco. Ellen UTPS Racer Exotic ETS. Satori John Ciño, es este, así. ETS Garcita. ¿Garcita? ¿La Garcita, el verdadero Garcita o un Garcita ahí con ustedes nomás? En Covolutions. De larga, media y corta. Larga y corta. Uy, este va a sembrar. Venga. Todo mundo ya, larga, corta, buenísima. Muchas MP40s. Dos tiros.
O sea, más o menos no me salí del anime, mi primo me sacó del clan por molestar. Ah, no, güey, pues dile a tu primo, güey. Ya no le prestes tu cuenta, ya estuvo bueno. Siempre hay una excusa. Empieza a Aguilar, Zetabín. Estos ya se están movilizando, para sus lugares permanentes. Agarrando zona de la buena. F por Damaso, ¿por qué? ¿Por qué, Aarón? ¿Cómo que F por Damaso? Déjame su like, gracias. No es mentira, ya le había dicho al bajador. Yo niño. Blanquita. Ten, ten, ten. ¿Cómo estamos en el mapa? Ya, bueno, primera vuelta. Se pone buena la situación, ¿eh? Juntos, ya se están juntando los squads. Se están uniendo los squads. Y estos van a. Se están juntando, ¿eh? Todos ellos están juntando. Todo el mundo va a reuniéndose. Arpe. Daniela. Nos faltaron, ¿eh? Nos faltaron. Money. Hay 35 nada más, tenía que ser 48. ¿Qué le pasó? Alguien no llegó, ¿no? Me imagino que alguien no llegó. Perdieron, están haciendo team. Calmao, loco, calmao, 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 calmao. TFZ, TFZ, tiro fijo anda por acá. Todos estos son de tiro fijo, me imagino, sí, TG. Tiro fijo de blanquito. Exotics de negro. Pues esto se va a poner bueno, jóvenes. Ya están que se acercan muchos. Andan cerca de unos a los otros. Pronto vamos a tener ya disparitos. No creo que haya muerto nadie. A menos que no entraron, ¿no? Todos vivitos, todos coleando al momento. Vamos de KF, let's go. ¿Qué onda, Voltrex? ¿Cómo le ha ido, bro? Demasiado bien, 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 Edward. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esos van a sembrar. Oye, hay muchas escopetas, ¿eh? Muchas escopetas. Dos tiros, P40, T40. Ya hay balacitos, hay balacitos ahí arriba, entre ellos. Chocinho. Uy, esta anda perdidita. Re lejos tiene a los enemigos a la derecha de ella. Mone. Todos estos andan ahí ya. Bueno, están rodeando, están rodeando, están rodeando. Buena la estrategia por allá. Oye, Charlie, Charlie, ¿estás jugando? Arquipe. No sé, ¿quién cree que vaya a ganar a ustedes? ¿A ustedes han visto alguno de sus clanes jugar? Nosotros teníamos un clan en Clash Royale que se llama Exotic. Pero no creo que sean esos chicos que se hayan metido para Free Fire. Porque yo dejé de jugar Clash hace mucho tiempo. He hecho aquí en la house una sembradicia, dice. Todos se volvieron jardineros en el día de hoy. Van a sembrar plomo. Tranquilitos arriba, tranquilitos. Sosteniendo, acomodando los carros para los golpes de lejos. Chale, casi lo matan. Casi lo matan. Van a ganar los que hagan bulla. Simón, neta, que sí, me cae que sí van a ganar los que hagan bulla. Y si hacen bulla y no ganan, no sé qué va a pasar, ¿eh? Son tres salas el día de hoy, jóvenes. Vamos a ver cómo sale el resultado de hoy. Y el ETS no los veo, dicen. Ahí andan, aguanta, aguanta. Andamos dando vueltas, poco a poquito dándole vuelta a todos. Evolution, aquí está ETS ya. Acá anda ETS. Andan, creo que la mayoría están aquí cerquitas. Todos casi andan por aquí. Simón, todos andan cerca. Todos rodeando, todos juntos, manteniéndose. Un poquito de distancia que está bonito para que no anden todos pegaditos.
y que vayan, que digamos, todos amontonaditos tiran y a cualquiera le pegan. Se ven que están bien organizados los del negro, los de los carros. Sí, andan muy bien esos bates de arriba. Estos jóvenes ya agarraron esta parte de este lado. O sea, han hecho casi un triángulo. Han hecho un triángulo entre todos los participantes de hoy. Cada quien casi tiene una esquina de este lugar del medio de aquí. De, ¿cómo se llama? De Fields, al otro lado de Fields también. Gracias por los follows. Puro BTS, suerte al Garcita y al líder Agna. Unos duros. Let's go. Y gracias por las suscripciones, chicos. Se les agradece su suscripción. Muchas gracias. Uy, corazoncitos, los escucharon. Tiro fijo en the house, dice. Tiro fijo en the house. La mochilita. ¿Qué hacen? Amarillitos. Por acá, perdí mi chat. Acá está. Ya los tengo. Transmite cuando juegue el ANM. Yo no me toca, no me toca a mí. Y creo que no me tocó porque, digamos, ese es nuestro clan. Entonces no nos tocó en el... o castearles a ellos. XE. Aquí andan los de Exotic. Mira los ganaditos. Ala. ¿Cómo la menea? Se Razor, Chank, Katsi. ETS, el mejor clan. Gracias a todos los de ETS, man. Creo que el más apoyo que han tenido los clans ahorita en esta partida es el de los de ETS, chicos. Gracias por apoyar a su team y apoyar al stream. Gracias. Que se llevan los ganadores, bro. Edward, me están jugando por una bolsa, creo que $600, pero digamos los que ganen hoy no nada, o sea, nada más llevan puntos, van a acumular puntos. Van a haber varias jornadas, o sea, esta es la segunda semana. A mí me tocó castear la segunda semana. Tenemos el otro que casteó la semana pasada. Y la siguiente semana le toca al otro man. Así nos vamos a ir turnando. Y me imagino que ya que a la final vamos a hacer algo diferentito. Pues, pero veremos qué pasa ya cuando estemos ahí. Todo el mundo rodeando muy bonito por acá. Cuidándose. Eso los traen a estos manes en la espalda. Los tienen en la espalda. Alguien ya murió, ¿eh? A alguien lo mandaron pa' lobby. ¡No! ¿Por qué? A Katy la mandaron pa' lobby. Ese man tiene la mira como la mía, bro. Todo heladito, puro amarillo. Venga. ¿Quién se hizo la primer kill? Ahí está. Ellen se llevó la primera. No, ya murieron tres. Han muerto tres, chicos. Bien organizados estos manes, ¿eh? Todo, en realidad, todos los que los están jugando hoy andan bien organizados. Todos andan juntos. Bueno, se quedó pegado ahí. ¡Uy! Ya los han encerrado, ¿eh? Los tienen encerrados. ETS tiene abajo... los tienen encerrados. Se les paran de frente y duritos. Están cayendo, ya hay 29 vivitos. Ah, bueno, estos les ayudaron a ellos. Porque tiro fijo los tenían cerraditos ahí. ETS tenía tiro fijo encerrados en la casita. Y estos salieron por arriba. Apoyar, muy bien, muy buena. Vamos a ver dónde están los de negro. Abajo, Exotic. Esas movidas bien pros, ¿Qué estás haciendo de motes y bailando acá abajo, eh? Que se maten ellos ahí arriba, ¿no? Que se maten. Déjame, nos quitamos el polvito. Déjalos que se maten ellos. Ojo, el bro. Bueno, yo ya me voy. La mazo en 10 tengo. Dale, Justin. A suerte, bro. Espero que ganen, men. Espero que ganen. Suerte, saludos, bro. Recuerda que esta es la primera sala de 3. Uy, abueltita. Te llegaron. ¡No! ¡Se lo pelaron! ¡Qué pedo! Poco a poco fueron sacando a los de ETS. Vamos a ver, espero que sigan unos cuantos vivos por ahí defendiéndose. Siguen los de acá abajo.
puros, hay muy, todos, casi todos los exóticos que están abajo y casi todos están vivitos. A ver, vamos a ver acá el... Uy, este queda vivo él solita, ETS, ETS. Oye, pero se la hicieron feo, ¿eh? A ETS se los tumbaron todos ahí arriba. A ETS se los tumbaron todos ahí arriba. Quedan pocos vivos, ¿eh? No hay muchos ya. Quedan los de tiro fijo versus los de exótica abajo. ¿Tu clan participa también, bro? Sí, pero bajo otro streamer, no conmigo. Buenísima, jóvenes. Todo el mundo estaba jugando muy bien. Me gustó cómo la hizo Exotic. Lamentablemente, pues le salieron estos manes más arriba. Y ellos abiertos disparando para abajo. Pues ahí se les dieron pisito. Pero bueno, tienen dos partidas más para enseñar de lo que están hechos. Así que mucha suerte, ETS, en la siguiente partidita. Exotic siguen vivos por acá abajo. Van rodeando, subiendo hacia arriba. Ya miraron los drops enfrente. Y ahí los tienen. Enfrente, vamos a ver qué pasa aquí. Razer, se llama Razer. Me parece, ahora vamos a ver acá mis reglas rapidito. Me parece que no se vale. Permitido, dale, dale. Si sí se vale la WM9. Uy, se lo pelaron. XT David, lo tumbaron. Creo que ese se mató a uno y lo acaban de tumbar. Blanquita se acaba de tumbar a alguien por allá. Se ha llegado el momento de la guerra, jóvenes. No sé ni a quién ver. Acaban de tumbar a otro más ahí, disparados. Tierra, tierra. Blanquita sigue viva. Es la única de su squad que está viva. Buenísima. Buenísima, Blanquita dándoles vueltas, rodeando. Y se los han llevado. Me parece que ya Exotic se ha ganado la primer partida. Y ahora pues les toca matarse entre ellos. Simón, ya nada más quedan ellos. Blanquita, quedan cuatro, Simón. Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Exotic ganará. Sí, Exotic se la ganó, se la ganó Exotic. Esta partida se la ganó Exotic. Blanquita sigue vivo, dándole batalla hasta los tres que le quedaron a su clan. No, no, no le dejaron ni que se curara. GG, GG. Yo les dije desde el inicio. Jugaron muy bien, chicos. Todos los tres clanes que participaron. Bueno, además habían tres. El otro clan no llegó, me parece. Y pues no lo van a esperar tampoco toda la noche. Listo, buenísima, buenísima, buenísima. No sé si vayan a ocupar eso. No sé si vayan a ocupar eso. Pero bueno, vamos a... Bueno, ahí tenemos la primera. Buenísima la partida, me gustó. Todos jugaron muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Los hayan tumbado antes. Les fue muy bien. Saludos a Terán. Bien, ¿qué onda, bro? Saludos, bienvenido. Vamos a ver aquí. Tenemos ya... Yo soy su... ¿Tela? Se mamaron. Se mamaron. Fercho TV, tienes razón. Ojo con Blanquita, fue la que más mató. Pues no sé, man. No sé, no, no sé. Prrrak. Prrrak. 52, 2, 3. No, está bien. Está bien, está bien, está bien.
Buenísima la partida, jóvenes. ¿Qué les pareció? A ver, díganme, ¿qué les pareció? ¿Cómo vieron que jugaron? Se pararon durísimo, Simón. El otro clan irresponsable que no llegaron, ¿no? Está potente, están potentes. Saludos a Terán. Bueno, pues esperamos la siguiente partida. A ver qué pasa. Hay 33 de 48. A este les falta uno. Y aquí a cada uno le falta uno aquí. TF. Diez, once, doce. Siete, ocho y nueve. Cuatro, seis. Cuatro, cinco y seis. Y los que faltaron fueron los primeros. Me imagino que son los renegados, ¿no? Simón, los renegados no llegaron. Juegan bacano todos, bro. Simón juega muy bien. Me gustó cómo jugaron. Cuando hay buen nivel, cuando hay buen juego, cuando hay buenas jugadas, cuando hay buenos tiros, es difícil, digamos, ver de solo un lado, sino que dar vueltas y... Como vieron ahí en la última ronda, que duraron, cuando todavía estaban los tres, habían balazos por todos lados. O sea que no había... Que oh, acá hay enfrentamiento, no, casi todo el mundo tenía enfrentamiento. Damaso, tú puedes transmitir los PvPs de mi clan... Realmente no puedo, Terán. Todo este mes de octubre, creo que esto, no sé si esto termina en noviembre, pero ahorita me he concentrado a hacer muchas cositas afuera de YouTube y Twitch y de directos y eso. Estoy tratando de ver sobre echar a andar a mi negocio. También, como sabes, no tengo mis pollos, man, tengo mis pollos. Y hoy subí otro video de mis pollitos. Hoy subí otro video de mis pollitos. por ahí el live pasa un mensaje. Dice, ayúdenme a llegar a los 1000 subs. Ese es mi canal de mis pollos, jóvenes. No le he puesto logo ni banner todavía. No lo he mandado a hacer. Pero ahí tengo 3 videos de mis pollitos. Chupiu, piu, 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 piu. Mochándose con los tacos todo se puede. Neta, ¿no? Coronavirus. Cuídense del coronavirus, jóvenes. Lávense las manos cada vez que puedan. Tápense la boca. ¡Uy, la mandaron! ¡Let's go! Nuevamente ETS Exotic. Exotic y TF o tiro fijo se van a encontrar nuevamente. Los otros no llegaron. Creo que se salieron. Pero bueno, muchísima suerte, jóvenes, en esta partida. ¡Guapo! El mejor líder, guapo, mi amor, te amo, bebé. ¡Au! ¡Chaparrito, mi amor! Así, ¿no? Va a ver cómo hace el caldo. Va a ver cómo haces el caldo. Dale, dale. Bro. Sí les dije que me compré unas gallinas ya grandes. Según ya son ponedoras. Pero me cae que me estafaron y creo que ya están muy viejitas. Bueno, pero el vato me dio una cajita, un botecito de alimento. Pero yo compré otro. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno. Suficiente de los pollos, jóvenes. Vamos a ver qué pasa en esta vuelta, esta ronda, esta segunda sala de este enfrentamiento entre ETS Exotics y tiro fijo Revolutions, tío. Ten, 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 ten. Quédate en casa, Simón. Quédese en casa. Hashtag yo me quedo en casa. Simón, jóvenes, yo llevo en mi casa desde febrero, creo que cuando empezó todo, dije, ay, para, ahí muere. Yo no muero por nadie. Bueno, por mí, mi casa sí. Exotic se la llevará, acuérdense, dice Kevin. JKR. Carmen YouTube, saludos, bienvenido, vamos, ETS in the house. TF tiro fijo también está presente. Venga, cabe. Cabe. Cabe Aguilar, David. Son muchísimos para acordarme todos los nombres de hace ratos. Vale, Exote, que en esta ocasión ya están entrándole.
Entrándole duro a la luteada. Quiero un PvP contigo, jejeje. No, esperan, te voy a hacer. Vamos a hablar palabras bonitas. Te voy a hacer pedazos, men. O sea, no hay que gastar sala, joven. Por eso no me dejaron jugar en el torneo. O sea, dijeron, no, güey, tú vas a ser caster, tú no puedes jugar. Y bueno, hubiéramos ganado, men, al 100, al 100, así, tú, un piso para todos. Pero pues no, dijeron que no. Tú como caster no puedes jugar, entonces yo no pude jugar, entró el clan, pero yo no, me dejaron fuera. ETS Sicario, ETS Tachis, Pipe, Daniel, Kinga, Príncipe, a la madre. Ahí está un príncipe, jóvenes, en el torneo, venga. Líder, Sebas, Toxiroy, Cerdita, As4, Sammy, Sad, Carlos, Cabe, Aguilar, David. Ah, what the fuck. Ellen, el Sebas, Jank, Kathy, Shadowboo, Blanquita, la MVP de la última sala, GG, Agna, aquí anda el buenardo del Agna. Vamos a ver, jóvenes, párese duro, dicen, párese duro, jefecito. Estos van hacia allá. Ah, ya lo vi, ya sé dónde están. Venga, 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 ya vengo, dale, Terán, saludos. Pum, 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 pum. No se les olvide dejar su bonito, suculento like y compartan este directo. Estamos en la primer zona. Bueno, todavía no llegamos a la primera zona, pero bueno, ya ahí estamos. Estamos cerquitas de que se cierre. 48 segundos para que llegue la primera zona. Y todo mundo looteando, todo mundo juntando sus armas correspondientes, sus chalequitos OP. Uy, no, este le falta casco. Yo decía, le falta casco porque está a nivel 1. Y Sicario no trae ni casco. Gracias por tu like, brother. Gracias por tu like. Espero que esa cabecita quede libre de balas. Esa cabecita quede libre de balas. Casquito al 1 también. Sin casco, otro sin casco, sin casco, sin casco, sin casco, sin casco. Ese sí trae casco, este no. Este ni chaleco ni casco trae. Los rayos, está, andan mal. Andan mal, tiro fijo de protección, man. Me va mal el internet. Uy, ya vengo, dale, dale, Terán. Saluditos, brother, gracias por estar por acá un rato con nosotros. Exotic in the house. Rondeando, andamos ruleta. Venga, se van a empezar a reunir estos ya. Exotic se están empezando a juntar. Más escopetas, MP, MP40, MP5, XM, let's go. Un M500 en esa cabeza. Imagínate. O sea, ya si no le pegan, que la aviente la revólver, ¿no? Que se la aviente. A ver si le pegan la cabeza. Ya si no le dan las balas. Gracias por las flores. Para sus fans del ETS. Macías, Destruc, Duki, Shael, Harley, Sicario, Tachis. Imagínate un concuerdo, un M500 en la frente, dice. Andamos armados. ¿Quién cree que se vaya a ganar esa partida, jóvenes? ¿El ETS, Exotic o tiro fijo? Este man se quiere matar, ¿qué pex? ¿A quién le van? ¿A quién le van en esta partida? ¿Quién creen que se la va a llevar? Yo pienso que se la va a ganar el que se pare más duro. Va a ganar el DKF. Le dio risa con ese resultado, ¿eh? Al DKF. Creo que Exate la gana, bro. ¿Crees, Fercho? O sea, te separaron durísimo ahí, ¿eh? Estos locos ahí rematándose entre ellos, matándose entre ellos. Sebas Exótico. Sebas mató a su propio compañero. A la madre. Ese sacó un damaso cuando mató al bajador en una partida, ¿se acuerdan? Bueno, los que estaban ese día en un versus del clan que tuvimos, que el bajador iba hecho madre subiendo la colina del otro lado, en tal antena. Hacia la tirolesa de Sentosa. En... ¿cómo se llama allá abajo? Ya se me olvidó. No es Rinam. ¿Cómo se llama para allá al otro lado?
Rayos, para abajo de Peak. Ya se me olvidó, un tal puente. Se me olvidó. Se me fue el nombre, pero bueno, ahí. Le di piso, lo miré. Disparé, se marcó rojo. Piso. Todo mundo tranquilitos, tranquilos. Ah, los ven. Les marco los amarillos, les marco los rojitos. Están muy lejos, no los ven. Ah, ese sí lo vieron. Francos, lo han tumbado, se lo van a rematar. Se le fueron, sí alcanzaron a tumbar a uno. Y creo que le pusieron pared, creo que lo taparon. Vamos a ver a esos de abajo defendiéndose. Estos siguen duros acá arriba. Uy. ETS y Exotic están enfrentados. Qué tiro a la cabeza, lo dejó tiradito ahí. Temblando, rematado de una. A David lo han tumbado. Les han tumbado a varios de Exotic, ¿eh? Blanquita sigue fuerte, durísima. Vamos a ver si pone pared y lo revive. Le dice, vente para acá. Pero no son del mismo team. No, no puede ser, no lo va a poder revivir. No son del mismo equipo. Blanquita se escondió. Los de ETS están reviviendo a sus compañeros. Ahí los tienen del otro lado de las paredes. Vivo tratando de reventarse, tratando de meterse. Y sí, se les han dejado caer, ¿eh? Se los están matando. Tienen que poner paredes. ¿Cómo tienen que poner paredes? No, pero ¿cómo lo dejaron entrar? Lo dejaron entrar. Estando 4. Y se los llevó. Venga. Squad completo. Todos siguen vivitos. El tiro fijo. Todos los de tiro fijo están vivos. VXCKB sigue solito por acá. Este men se llevó a todos esos vatos que estaban ahí. Y ahí tiene otro. Se lo acaba de llevar también. Vamos, ETS. A ETS le fue no muy bien en esta porque los encerraron. Se le metieron entre medio de Exotic. Y tiro fijo les estaba disparando arriba. No, ¿cómo puede ser que se mataron a Blanquita de una? ¡Qué francazo! Venga, jóvenes, están a punto. Quedan 12. Estos compas se están matando entre ellos. Quedan todos los de tiro fijo vivos. Y queda Cave. Cave es el único vivito y se lo acaban de llevar. Hicieron 11 kills desde allá arriba, jóvenes. Se llevaron casi todo un clan. Se lo acaban de llevar desde allá arriba. Y creo que ya nada más quedan todos los blanquitos. Ya están todos muertitos los demás. Ya se dieron cuenta. Están looteando y jugándole a lo loco. Buenísima, ¿eh? Tienes desventaja por la altura. Uf, super desventaja tenía el men. Pero el squad de Cave la hizo muy bien. Se le metieron a los 4 que estaban de ETS en esa casita. Y de uno por uno fueron matando a esos vatos. Sentosa. No. Ah, quieren que ponga uno enfrente. A ver. No se muevan. Se pararon durísimo estos manes, ¿eh? Desde arriba hicieron una dañiza. Cerdita sigue vivo. Estos manes están jugando, dándose duro hasta la final, ¿eh? Se están dando duro hasta la final. Vale, jóvenes, saben que queda una salita más. A ver qué pasa por ahí.
la madre, ese man se le metió a la pared. GG. GG. Vamos a sacarle captura aquí también por si la llegan a pedir esta cosa también. Wow, wow, oh, oh. Listo, guardadito. Guardadito. Oye, este Nightbot se volvió loco. Ese Nightbot se volvió loco. ¿Qué es eso? Que todos los mensajes son del Nightbot. Vamos a regresar para acá. Y esperemos a la tercera y última ronda de este enfrentamiento, jóvenes. Me gusta que esto está una tras otra, una tras otra, una tras otra. Vamos de maravilla, rapidísimo. Tamazo regala algo XD. No. Este no es de torneo, no, perdón, no es de sorteo, nada de eso, joven. Es simplemente una partida. Una partidita acá bien chida, un torneo que por el momento va en esta parte de este torneo, vamos bien, está corriendo muy súper. Chales, desde Teams. Ah, también necesito saber cómo me la llevo, cómo me va mi casteada. Si la armamos o la manqueamos, no sé. ¡Se mamó! ¡Ah, qué flojera! ¿Qué le pasó a Voltri? ¿Quién sabe? Ánimo, banda, ánimo, ánimo. ¿Qué onda, Juan? Un saludo para la mamá del Sebas. Saludos a la mamá del Sebas. No sé por qué mi silla va para allá, para otro lado, pero bueno, ya. Ya, ya, ya. Venga, jóvenes, ya están los 35 nuevamente. Vamos a ver cómo les va. Chale, desde Twitch estoy pidiendo que me regales algo. Oilo, oilo. Ah, quedamos como 14 de... Mándale, bro. Dime, Juan. ¿Qué onda, qué onda? Díganme, jóvenes, díganme. Gracias por sus likes, neta. Se les agradece. Primer directo de casteo desde... dijo mi abuelita, ya hace mucho, mijo. Tamazo, no me dejes solo a la vez. ¿Qué le pasó a ese? ¿Qué le pasó al... al Edu? Cuéntale que has pasado mis noches llorando por mí. Estas caricias y también. Dun, 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 dun.
Hace rato jugamos en un torneo de COD Móvil, jóvenes. Quedamos creo que en el número 14 nosotros. Nos fue pesimísimo. Bueno, ya tenía yo como más de un mes sin jugar COD. Y pues, lamentablemente, por falta de jugar, nos fue malísimo. Saludos al Shadowbu. Saludos a Shadowbu. Te manda un besito el David. Juan David. Yo estuve todo el directo, si viste, nos fue malísimo, bro, no sé. Andábamos muy distraídos, me parece. Yo hasta se me había olvidado del torneo, men. Se me había olvidado el torneo, decidí entrar a Watts y ahí miré que había en la sala. Venga, venga, tren loco. Saludos a tren loco. Pam, 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 pam. Destructor, dude. Saca todo el dinero. Yo ya estuve. Nah, yo sí. Yo maté. Todas las kills que hicimos hoy las hice yo. Maté a tres. Maté a uno en la primera, uno en la tercera, uno en la cuarta. Perdón. Uno en la primera. Uno en la tercera y uno en la quinta. O sea, una partida mataba, una no. Una sí, una no y así. Anduvimos muy, muy, muy distraídos hoy en ese torneo, man. Hola, bro. Hace rato ya no te miro. ¿Qué onda, The Shark Player? ¿Qué onda, joven? Ya días, bro, ya días. ¿Cómo has estado? Espero que te encuentres de lo más mejor. Venga, jóvenes. Tercer y último enfrentamiento de la noche. Vamos a ver cómo les va. Ahorita mismo Exotic lleva una. Tiro Fijo lleva una partida. Y Evolution o ETS han quedado segundo y tercer lugar en las últimas dos. Bien activo como siempre. Bru, es todo, mi hermano, gracias. Príncipe in the house. Sebas tóxico. Ahorita me imagino que todo el mundo va a tratar de buscar la mejor arma o la arma con la cual más se acomodan para poder definir la segunda victoria o primer victoria de la noche y acumular esos puntos que pues les va a ayudar un buen... Ah, mira qué trucos, yo no sabía que te podías subir por ese lado. Cuando termine el cuadrilátero vas a hacer directo jugando a... No sé, bro, no sé. No, ya son las 11 de la noche en mi tiempo, bro. Entonces, ahí le dejaré. No, Blanquita se quedó atorada afuera. No. Anga sigue estando por acá. Ese grito flaco, Yane, Tren Loco. Tren Locote, el rapper. El rapero. ¿Qué rollo, Damaso? ¿Qué onda, Mayo Torres? Salud, Mayo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Acá sacando para las chelas, digo, para los chescos. Defleader, Ser Sebas, Tóxico, Cerdita, Assassin. ¿Haz cuatro? Machete, Charola, Puño. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Qué homo le hacen? El amarillo nomás, ¿dónde anda? Les toca jugar el próximo jueves. No, se quedó. Blanquita se quedó pegada. Luteando. Todo el mundo luteando. Apenas traen un arma. Todo el mundo luteando. Se va a llevar el Scar. AK-47. Hola, oh, Autocrack. ¿Qué onda, Manuel? Saludos. Ya, ¿y tú qué no invitas? ¿A dónde? Ya pronto me vas a ver por tu canal de Twitch XD. Dale, bro. Veré si vamos a seguir en Twitch o no. Andamos viendo sobre si vamos a renovar o no nos van a robar.
por el momento. Salud, bro. GT Rivera. Salud, Rivera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos al directo. Gracias por sus likeazos a todos, ¿eh? Se les agradece. Carlos anda por acá. Excave. Todo el mundo. Ya se están empezando a juntar ellos. ¿Cuánto falta? 7 segundos para que empiece a cerrar la zona. Se van a empezar a juntar. Y estos ya son de los otros. Ya saca los bots en Twitch. Nah, güey, no es eso. Son mis co-streamers haters. Ahora sí, hola, aquí está Pablo Capa. What's up, man? Hello, geludas. ¡Ah, sobrevivido! Acaba de despertar. Ahora sí se viene lo bueno, lo chido. Ya sacan los bots en Twitch. ¿Cuáles bots? Este es el sicario. Venga, jóvenes, venga. Oye, ¿quién murió? ¿Ya alguien ha muerto? Ah, no entró. Había 35, se salió uno, me imagino. ¿De cuánto es? ¿De 15 versus 16? No, de 16 versus 16, no, de 12 versus 12. Debería ser 12 versus 12, pero un clan no llegó. Sí, 12 versus 12 y un clan no entró. ¿Qué pasó, joven? No, se quede parado. Tiro fijo en las manos. ¿Qué tal, joven? ¿Qué onda con Pablo Capa? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la buena vida? Estos tienen fiesta aquí arriba, ¿eh? Tienen fiesta. Esos tienen fiesta ahí arriba, tienen fiesta, ¿eh? Vale, sigue, sí, todo el mundo está vivito todavía. Esta es la última de tres partidas o de tres salas en este enfrentamiento. Exotic lleva una victoria. Tiro fijo lleva una victoria. Y Evolution o ETS actualmente quedaron en segundo y en tercer lugar. Vamos a ver si esta es su partida de ellos. Sí, sí, prácticamente quedarían muy reñidos, muy reñidos en las en este enfrentamiento, ¿eh? Todo el mundo bailando, haciendo emotes, esperando la zona. Don't run away from me, darling. El próximo enfrentamiento va a ser el día 12, creo, me parece. Pero yo les dejaré saber también los que están en los torneos. Bueno, saben qué días les toca o les va a tocar. Pero creo que el día 12 es el siguiente. A ver, de una one. A ver, ya les digo. Grupo de información. A ver. Más. 8. Ah, no, mañana hay otro juego. El 9. 9, 12, 13, 14. Para este. Para todos los que están en este grupo. Y me toca otro grupo. Que. En él nos toca el 8, 9, 12, 13, 8, 9, 12, 13, 14 también. Los mismos días. Uno va a ser a las 8 y los otros a las 9 y así. Va a ser todos los días, todos esos días va a ser dos directos de ambas partidas, ambos enfrentamientos. Estos compas todos tranquilos ahí jugando, lo van a matar. ¿Qué onda, nada más aquí? No sé qué volvió en salud, bro. ¿Quién manda? Oh.
¿Cómo estamos, cobras? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gigi Garcita. GT Rivera, a ver cuál es el del monito. Tan 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 tan. ¿Cómo lo haces? ¿Tiene buenos views? Dale mi like. Por favor, suscríbanse y den like al video, ya. Like. Dark Damaso, ¿qué onda, Dark? Saludos, ¿qué onda, tocayo? What's up, man? ¿Qué dice la plebe? Venga, ahorita todo el mundo está creando, armando, haciendo paredes, bolitas de nieve. Va a ser guerra de nieve esto, ¿eh? ¿Por qué disparaba al piso él? ¿Quién sabe? Se le salieron las balas, no sé, ¿ven? Luke Toxic Roy. Cerdita. Tan, tan, tan. Uy. Se lo andaban pintando. ¿Desde allá abajo lo ven? Ah, bueno, sí se traspasan las balitas en los árboles, ¿no? Venga, jóvenes, esto se está poniendo bueno. Esa es la última partida de las tres partidas que subieron el día de hoy. Exote que está ahí abajo. Todos son exóticos. Uy, ahora exote que los tienen encerrados. Varios exotes que están en, del otro lado del agua y varios están de este lado. Todos los de ETS están en el, en el granero. Buenísima, se han... Se han juntado muy bien, espero que les resulte. Hay tiros por todos lados, ¿dónde están los buenos? 33 vivitos, solamente uno ha muerto, ¿quién será? ¿De dónde, dónde, dónde? Príncipe, están por este lado. ¿Cuál es el arma más rota que hay? Pues yo pienso que todavía sigue la M14, ¿no? O sea, yo tengo de doble velocidad, yo no le siento que dispare menos, aunque dicen que según que le bajaron. Pero para mí sigue rota. Uy, se les dejaron, se les dejaron. Uy, ese man está matando a su propio compañero, casi tumba a su... Casi tumba a su propio joven. Bueno, al otro que no está en su clan, pero ese, a ese mismo casi lo mataban a él. Estamos entre medio de la guerra, hay una balacera por todos lados aquí. Uy, le metieron un escopetazo, casi lo matan haciendo daño nada más. Andan haciendo daño, exótico este va con este granero. Balacera por todos lados, me gusta. Push, 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 push. Buenísima remata. No alcanzó a rematar y se lo tumbaron. Han quedado muertitos casi todos los de ETS. Creo que ya todos. Ahora vamos a ver por acá. Ah, no, les queda Shael. ¿Dónde está Shael? No, pobre Shael. Se están enfrentando contra toda la bola. Ahí los tiene todos. Espero que no lo vean y sobreviva. ¿Dónde están los refuerzos? Vale, tiro fijo se está enfrentando a Exotic de tiros de lejos. Desde lejos tienen... Están en la zona roja. Uno, bueno... Yo pienso que a este le deberían decir que se ponga una camisa diferente, algo que le tape el chaleco, para que se vea blanco, porque se mira que anda de negro, como si anduviera de negro. Van a encerrar a Exotic de ambos lados. Se les están rodeando, me parece que sí los van a encerrar de ambos lados, están tirando la parte de atrás.
está dura y crítica la situación. De frente, nos estaban de tumbar. Líder. Hay tiros por todos lados, jóvenes. Ni para dónde ven, ni a quién espectear que esté tirándose solito de lejos, pero la están haciendo muy bien. Quedan 16. Exotic lo tiene encerrado de arriba y de abajo. Los tiene a tiro fijo encerrados. Y pues bueno, nomás les faltan dos. Y a estos les faltan. Ya más quedan 5 vivitos de ellos. Vamos a ver si la llegan a lograr entre estos. 5, eliminar a Exotic. Bueno, acaban de tumbar a uno ahí, lo van a revivir volada. Cúrate compa. Es un torneo, Simón Santiago. Es un torneo. Quedan 11 vivitos, ¿quiénes serán? 11 vivos, les quedan 3. A tiro fijo, Exotic está parándose durísimo en esa. En ese desnivel. Vamos a ver qué hacen por acá. Quedan 3. Pero bueno, igual se les están parando duros, ¿eh? No se les dejan arrimar tanto. Madre mía, Willy, se está poniendo bueno la situación aquí. Está caliente la zona. Es de tiro fijo, sí, en vivos ya. Quedan 3 nada más. Todos del mismo squad. Se lo acaban de. Se lo calentaban, sí, se lo tumbaron. Les llega uno por detrás, ya los rodearon, les dieron la vuelta y los han eliminado. Exotic se acaba de ganar su segunda partida. Es la tercera y última del enfrentamiento, jóvenes. Buenísimo el enfrentamiento, me gustó. Todo el mundo le hicieron muy bien. Buenísima, jóvenes, buenísima la partida. Esta última partidita que se aventaron por ahí. Buenísima. A partir de todo, todo el mundo se paró muy bien. Pienso que ETS a la vez no les ayudó, que todo el mundo se metió adentro del granero. Pero de todos modos se pararon durísimo ahí adentro. ¿Qué más podemos decir, jóvenes? O sea, buenísima las partidas. Me gustó. El rush de todos, las ganas de matar, buenísimas. Pero bueno, esa fue la última partida, jóvenes. Con eso me les despido. Muchas gracias por su tiempo, por su gran apoyo y su apoyo a sus clanes y equipos respectivos. Saludos y buenas noches a todos.